Según los primeros informes, también podría haber personas lesionadas. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de grave. En este segundo año de administración se destinaron importantes recursos económicos para la seguridad de Hermosillo. Por una parte, fueron remodeladas y equipadas completamente las comandancias centro y sur, creando espacios más dignos tanto para el policía como para el usuario de los servicios médicos, de los servicios municipales, perdón. Con estas últimas remodelaciones, prácticamente la policía de Hermosillo ha renovado por completo sus comandancias y oficinas administrativas y de atención al público de la ciudad. En esta ocasión, con la entrega de estas nuevas 25 patrullas, que también quiero destacar que son 25 patrullas que realmente van a dar el servicio que se requiere. Es un número importante, posiblemente pudiésemos haber adquirido 50, 60 patrullas más, pero no con la calidad que requerimos en Hermosillo y no con las necesidades y especificaciones que ustedes como policías requieren. Es por eso que la adquisición de estas 25 nuevas patrullas, pues son patrullas de muy buena calidad, patrullas, jefe, que estoy seguro que la administración que venga todavía estará trabajando con ellas y con muy buena calidad, porque le hemos invertido una cantidad importante, son casi 14 millones de pesos lo que estamos invirtiendo en esta entrega de patrullas. Y también lo más importante y lo que quiero destacar, y también quisiera felicitarlo, alcalde, es que estas 14 millones de pesos son con recursos propios del Ayuntamiento de Hermosillo. Lo que a cada uno de ahorita les dije, les deseo lo mejor, deseo que Dios los proteja, que los cuide en ese trabajo tan difícil que tienen, y de verdad deseo que cada día ese espíritu que todos tenemos el espíritu de servicio a nuestra comunidad, el espíritu de servicio a quien nos necesita, porque tenemos algo que ofrecer todos y cada uno de nosotros. Que ese espíritu de servicio se vaya alimentando, se vaya enriqueciendo y se vaya, obviamente, también depurando, mejorando todas las conductas, acciones, actividades que nosotros hacemos. Siempre van a ser mejorables, perfectibles. Pero siempre y cuando tengamos ese deseo realmente de ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores servidores públicos, mejores padres de familia. Acuérdense que cada uno de nosotros con nuestras acciones somos un ejemplo para nuestros hijos, somos un ejemplo, sobre todo con ese uniforme que ustedes traen, son un ejemplo y una esperanza para la gente.